rancho de Santa Mónica. El rancho estamos, de Santa Mónica. Estamos entrando al circuito. Joder, pero tú que es enorme. ¿Para erecto? No sé. ¿O para allá? Prohibido motos. Prohibido motos por la pista del asfalto, ¿no? Eso ya es meterte a pista. Pregúntale a los Bueno, Cristóbal, hoy día. Vamos a darle un poquito al cross. Hoy vamos a cambiar y vamos a coger las motos de cross. No he montado el moto de cross en mi puta. Bueno, yo tampoco, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal. Vale, vale. Sí, yo voy a estar en primera en todas las lentas. Cuarta, fondo. Bueno, pues a partir de este momento vais a ver cómo casi me la pego. Por suerte pude salvar la caída, pero pronto iba a llegar el desastre. ¡Ah, mierda! Me cago en la puta. Uf. Vaya hostia. Había un charco con un montón de... ¿Pero para qué miras el charco? Con los charcos a dar, ya está. Buah, claro, es que entra muy despacio, o sea... ¡Cuidado! ¡No! Joder. Bueno, pues turno para Acid Rain. Y nada, sobre todo... darle las gracias a los chicos de Board Lab que nos han dado la oportunidad de venir a probar este mundo, ¿no? Que la verdad que es la hostia. Turno para Acid Rain. Está acojonado. Muy rápido le he visto ya salir, ¿eh? ¿Se caerá o no se caerá?
¿Qué? Da más de miedo, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Joder, da un miedo que flipas, tú. Flipas, es un canteo, ¿eh? Bueno, Acid, cuéntanos, ¿qué tal en el circuito? Pues yo pensaba que iba a ser complicado, pero no sabía que lo iba a ser tanto, joder, cómo cansa y es súper difícil llevar la moto, tienes que siempre llevar el gas ahí puesto, no sé, es jodido. Y aparte me he dado dos vueltas al circuito y tengo los antebrazos y las muñecas que me van a matar, o sea, pero muy guapo, muy guapo. Eso sí, es muy difícil. Bueno, yo también me he pegado una hostia que flipas. Bueno, ahora voy a salir con Cristóbal. Todavía sigo sin entender cómo me caí. Pero bueno, lo importante es levantarse, ya lo sabéis. Bueno, ¿qué tal? Bien, tío, esto es súper fácil, tío. Vas ahí, sí, ¿no? Salimos en la saco. Rala, supermanes en todos los saltos. Vamos a preguntar a Cristóbal, ¿cómo te has visto? Bien, el primer backflip me ha costado un poquito pillarle el punto, pero a partir del primero ya todos han ido saliendo. Ahora vamos a intentar el doble backflip para el siguiente salto. Doble backflip. Alumbra. Puta matada. Es esa la cámara. Es esa la cámara. Bueno, una. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esta. Una más. Nada, yo me echo daño. Muy guapo, muy guapo. Hay que venir en más a practicarlo porque somos un poco patosos, es la primera vez que lo hacemos. Y... A mí se me ha calado ahí, buah. No, yo me he toñado dos veces. Tú todavía no, pero... Tú tampoco, ¿no? ¿Eh? Tú tampoco te has caído. Yo todavía no me he caído. Todavía sobre no todo solo. Que es súper cansado para los aspirantes, ¿eh? Sí, cansa mucho, ¿eh? Esto... Eso sí, el que pilote aquí... Delita, ¿eh? Esto se coge mucho fondo para luego la velocidad. Hay que saber, de hecho, por eso en MotoGP y todo eso... Ahí entrenan. En la entrevista a VoxLab, ¿no? Gracias a los chavales de VoxLab, que son los que nos han invitado a venir hoy aquí. A ver, Pilo, di unas palabras, vamos a entrevistar ahí. ¿Cómo nos has visto? Yo muy bien, porque no tengo una vista graduada ni nada, así que no me ha hecho falta ni gafas. Pero bien, la pasé la primera vez, un circuito un poco complicado, de noche, con barro y tal. Sí, somos sí, unos sí, paquetes que flipas, tío, lo puedes decir, ¿sabes? No pasa nada. Poco a poco. Bueno, poco a poco. Él dice que voy sacando rodillas, tío, por ahí. Sí, a mí, sin querer, lo he hecho yo también en alguna, ¿eh? Es que es difícil pensar, ¿eh? Es difícil ir pensando en todo lo que tienes que ir haciendo. Porque no tiene nada que ver con rodar en asfalto, no tiene nada que ver. Aquí es como que la rueda de atrás es la que va mandando. De hecho, si tú no le das al gas, por mucho que tú gires, por mucho que tú lleves la mirada, por mucho que hagas nada, no va. Hasta que tú no le das al gas, la moto no hace nada. Que acabamos de venir del circuito y estamos un poco reventados. Sobre todo este. Estoy muerto. Estoy reventado, la verdad. O sea... Voy a coger la cama. Son las 3 de la mañana. Hemos estado ahí hasta las 2. En verano hasta las 2 de la mañana y una locura. Así que nada, Raiders. Nos vamos a sobar, estamos reventados. Una experiencia increíble. ¿Cuántas veces te has caído, tío? Me he caído 2 veces. Horrible, me he hecho daño. Pero bueno, no es lo mismo que caerse en carretera. Como experiencia, muy guapo, muy guapo. Para repetir, la verdad. Así que nada, despedimos este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.